El séptimo salón del estudiante funciona este martes en horarios de mañana y de tarde y el miércoles solo durante la mañana. Participan un total de 40 entidades entre centros educativos, universidades y cuerpos de seguridad. Además, tanto en la Plaza de las Constituciones como en el edificio Diego Salinas, situado junto a la carpa, se realizan numerosas actividades complementarias. El alcalde Juan Carlos Ribois y la teniente de alcalde delegada de Educación Belén Jiménez se ha encargado de cortar la cinta inaugural y de los discursos de bienvenida y posteriormente realizaron una visita a los stands montados en la carpa instalada en la Plaza de las Constituciones. También asistieron varios miembros de la corporación, así como autoridades civiles y militares, entre ellos el coordinador de la Administración General del Estado en el campo de Gibraltar, Francisco Gil, y el subdelegado de la Junta de Andalucía en la comarca, Francisco Javier Rodríguez Ross. Asimismo, se contó con presencia de alumnado en los institutos sanroqueño José Cadalso y Sierra Almenara. En cuanto a la intervención en la inauguración, el primer edil recordó que este salón del estudiante tiene como objetivo principal orientar al alumnado. Equipos docentes de los distintos centros educativos, de los distintos están esas 40 entidades que se suman a la séptima edición de este salón del estudiante, que en eso no varía, tiene el mismo reto, el mismo objetivo que tenía en la primera edición, que es el de ofrecer una información cercana a todos los alumnos y alumnas para que sepan qué pueden estudiar, qué pueden realizar, a dónde pueden acudir, qué oposición, o a qué universidad, o a qué ciclo formativo, para esos alumnos que están ahora mismo en esa decisión, ya sea de cuarto de la ESO, pensando si van a ir a un bachiller, pensando si van a ir a un ciclo formativo, para esos alumnos que están acabando el bachiller o el ciclo superior, pensando a qué universidad pueden acudir. Y digo que tengáis toda la información, porque ya, es decir, tenéis todos los recursos. Tenéis todos los recursos que las distintas administraciones han puesto a vuestra disposición para que solo el esfuerzo, el sacrificio y el estudio sea el único obstáculo, si no lo ponéis a vuestra disposición para esos estudios, que os impidan el desarrollar vuestras metas y vuestras carreras. Estáis en un tiempo en el que tenemos la cuantía más elevada de becas de estudio del Estado, en el que se han incrementado en una cuantía considerable y que hay un mayor número de beneficiarios y, por tanto, independientemente de las dificultades económicas que tengáis en vuestra familia, hay opción y aquí hay muchos representantes que han podido estudiar gracias a esas becas de estudio. Señaló que desde el Ayuntamiento de San Roque también se otorgan ayudas a las familias con menos recursos para la compra de material escolar, beneficiando a estudiantes desde infantil hasta bachillerato y ciclos formativos. A ello hay que sumar, dijo el alcalde, los 500 euros aprobados para jóvenes sanroqueños que cumplen 18 años y con destino a la adquisición de equipos informáticos que le faciliten el estudio y el acceso a las nuevas tecnologías. Por su parte, la teniente de alcalde Belén Jiménez recordó cómo le surgió esta idea y los inicios difíciles. Decir que aparte de todo esto, seguimos con la feria, con el salón del estudiante virtual que tendremos expuesto en la página web del Ayuntamiento de San Roque durante un periodo de un año. Y bueno, poco más deciros que el equipo de gobierno, desde luego, como podéis ver, es uno de los proyectos pioneros que tuve desde que comencé como delegada de educación, pero a lo largo de estas ediciones se han ido añadiendo diferentes proyectos más que han venido a enriquecer el salón del estudiante, como muchos que hemos hecho en las diferentes aulas de los guías del municipio de San Roque. Por mi parte, pues de darle las gracias, solamente me queda dar las gracias a todos por asistir, a todos y cada uno de ellos, de las personas que han participado para que esta séptima edición salga adelante y que sea el que brille como está brillando hoy. Como habéis visto, nos hemos renovado en las instalaciones, hemos aumentado el stand, hemos aumentado las actividades y solamente espero y deseo que sea bastante productivo para cada uno de los alumnos y alumnas que nos visitarán durante estos dos días. Apuntó que hay previstos
más de 1.500 visitantes para las dos jornadas, procedentes de institutos de toda la comarca, que recalan en San Roque en autobuses gratuitos fletados por el ayuntamiento. Recordó Belén Jiménez que, una vez clausurado el Salón del Estudiante, continuará durante un año en la web del ayuntamiento www.sanroque.es como salón virtual. Además, se cuenta con actividades paralelas en ambas jornadas en las zonas aledañas al cargo del Club Deportivo Los Pinos, voleibol, y del IES Almadraba, dinámicas sociodeportivas, y se pueden reponer fuerzas en el food track del Porrúo.